Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy. Espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con las novelas ligeras de Otome Games, Sekai wa Mou Nikibishi Sekai Desu, ya que tendrá un anime. Y bueno, pues a través de un comunicado de prensa se anunció la producción de una adaptación animada de estas novelas ligeras. El comunicado también confirmó que la fecha de estreno sería para el próximo mes de abril de 2022. Lastimosamente, el estudio que llevará a cargo esta tarea será los estudios Engi. Sin duda alguna, una de las mejores novelas que he leído hasta el día de hoy. Seguimos con el anime de Genjutsu Shuji Yusha, Nuka Gosei Kenki, ya que han revelado un avance para su segunda mitad. Y bueno, pues a través del sitio web oficial se publicó un nuevo video promocional para la segunda mitad de este proyecto. Recordemos que esta segunda parte se estrenará en enero de 2022. Seguimos con el anime de Lovell Play, ya que ha revelado un nuevo avance. Y bueno, pues a través del sitio web oficial de estas novelas se publicó el segundo video promocional de este proyecto. Todavía no se confirma una fecha de estreno, pero lo que sí sabemos es que la serie se estrenará en el año 2022. Seguimos con el anime de Barao no Suretsu, ya que han revelado un nuevo avance. Y bueno, pues a través del sitio web oficial se publicó un video promocional en el cual se confirma que la serie se estrenará en enero de 2022 y también que tendrá una duración de 2 arcos. Seguimos con el anime de Hanabi-chan, Wakuregashi, ya que ha revelado su fecha de estreno. Y bueno, pues a través de su página web oficial se reveló que la fecha de estreno está programada para el año 2022. Seguimos con el anime de Shumatsu no Haren, ya que acaban de confirmar su nueva fecha de estreno. Y bueno, pues a través de la página web oficial de esta adaptación animada se confirmó su nueva fecha de estreno, la cual sería el próximo 7 de enero de 2022. Seguimos con las novelas ligeras de Yo! Buwo Kiwameru Dame Tenseisu, ya que tendrá una adaptación animada. Y bueno, pues a través del editorial Hobby Japan se anunció que estas novelas ligeras tendrán una adaptación animada. Y bueno, pues el comunicado no reveló ninguna fecha de estreno o algunos otros detalles de producción. Finalizamos con el manga de Kamikuzu Idol, ya que tendrá una adaptación animada. Y bueno, pues a través de la primera edición de 2021 de la revista de Monthly Comic Zero se confirmó que este manga tendrá una adaptación animada. La información respecto a esta adaptación animada será revelada más adelante.